bien, ya estamos en Lolotiquillo, este hermoso pueblo que está a un costado de San Francisco Gotera. No pensé que desde aquí se tenía que iniciar un proceso para llegar a un lugar maravilloso que se oculta a los costados de Lolotiquillo. Es conocido como el Cerro Cobán y vamos a intentar llegar. Creo que son aquellos que se ven por allá. Sí, se ve altísimo eso. Aquí estamos en el casco urbano de Lolotiquillo y vamos a llevar agua, porque asumo que de aquí para allá pues no vamos a encontrar como que tiendas o algo así. Aquí es el parque, exactamente donde se ve esa carpa azul, ahí es el parque de Lolotiquillo. ¿Qué dice tienda? Pero ¿cómo hacemos? Porque no quiero estorbar. Y vamos ya saliendo de Lolotiquillo. Ya nos empieza a dar direcciones hacia la derecha. Vamos como a rodear, algo así. O sea, vamos a ir buscando como la ruta más decente hasta el lugar, porque sí he visto que sí se pone candente más adelante. Dejamos entonces ya la carretera adoquinado y en pie empezamos a irnos por terracería. Vamos a ver, al menos el clima está fresco. Aquí sí ya se siente el cambio de temperatura bastante bien. Y este puente sí está altísimo, está bien inclinado. El agua se ve más... Uf, pero qué clarita es el agua. Ya tengo casi un año de no acampar y nuevamente lo volvemos a hacer. Bueno, esa es la intención, ¿verdad? Si al menos llego hasta la mitad del cerro, pero la intención es llegar hasta lo más alto que se pueda. La entrada para carro bajito está muy difícil. Allá se ve ya el cerro, miren. Qué barbaridad, es por ahí que vamos. Allá se ve. Dios santo, cómo se ve de altísimo, ¿eh? Piensen que vamos a intentar llegar. No podía faltar la calle empedrada. ¡Opa! Les está inclinada. Se parece mucho, ¡oh, caramba!, a la calle de allá del espíritu de la montaña. Intenté buscar un video que mostrara el camino hacia este lugar, pero nadie lo ha hecho y vamos a intentar nosotros. Son las 2:47 de la tarde. No sé si nos va a ajustar la tarde para llegar hasta allá. Por alguna razón siento que vamos a llegar un tanto nochecita, algo así. Ya algo tarde, ya con el sol bien puesto, ya. No sé, vamos a intentar llegar lo antes que se pueda, pero quién sabe. Y como se puede ver, voy solo en esta ocasión. No viene conmigo el buen Piki. Estamos llegando como a una comunidad. Hay un sentadero, quiere decir que hay pasatransporte. Qué bonita esa casa, miren. Sí, hay una tienda, vamos a ver si venden agua. Ya llevo agua en un galón, pero vamos a intentar comprar agua en bolsa también para ir tomando. Será que está abierto. Vamos a ver. Nada se compara con el olor de tienda de cantón. Es un olor de una mezcla de diferentes componentes. Olor a jabón, olor a pan, a dulce. Y todos los que vivan afuera de la ciudad me van a entender. Es un olor bien bueno. Sí, bien bueno. Lo que sí estoy pensando es que llevo mucho peso. Llevo bastante peso, pero vamos a ver qué tal con la experiencia de tantos años viajando. De algo tiene que servir, de algo. ¿Será que habrá otras subidas aparte de esta que ya estoy haciendo? Siento que debe haber otras rutas. Miren, pues no deja de nacer agua. Agua por todos lados. Ok, dice que la ruta se divide aquí hacia arriba. Por Dios, cómo está eso. Un carro bajito ni de broma lo vayan a meter en invierno. No, ni de broma. Está brutal la subida. Ya casi para finalizar, si ustedes se fijan aquí, ya casi para llegar, se pone esta parte bastante inclinado, pero inclinado muchísimo. El último tramo, faltando 7 minutos para llegar al inicio del camino, está candente, está durísimo. Y es que se ve que el invierno lava todo esto, mire. Pues no, me temo que la moto aquí iba a quedar. Imposible pasar. Pues bien, entonces aquí queda la moto. La verdad, siento que estoy lejísimo. Un señor se acaba de acercar ahí y me dice: estás a una hora de llegar al plan, al campo, me dice. Yo le pregunto: ¿hasta la parte más alta? No, me dijo, al campo, donde te vas a desviar para empezar a subir. Entonces vamos a llegar como a las 3 de la mañana de arriba, y es por esto que les digo que está difícil que pueda pasar una moto. Miren, es exagerado. Está, pero en bastante mal estado. Ya caminé fácilmente unos 50 minutos. La calle, la verdad, no pasa ninguna cosa aquí, mano. Tal vez bestias y animales, pero está horrible. Por ejemplo, aquí hubo un deslave, miren, bastante grande. Pobre árbol de Nance se vino abajo. Así que creo que tipo 8 de la noche estaríamos llegando ahí arriba. Voy muy lento, en serio. Ya van a ser las 4:30 y el sol pues no deja de bajar. Y esto es lo que llevo, miren. Llevo un galón de agua. Esto pesa una barbaridad. Llevo la tienda y adentro de la mochila llevo otro montón de cosas y un par de provisiones y nada más. Pero aunque parezca broma, aquí fácilmente hay 2 jarrobas de peso por el material que llevo adentro. Esto les quiero mostrar, miren. Esta planta es bien bonita, fíjense. Y para que esté así de grande necesita altura y sobre todo nutrida. La tierra que hay aquí, miren, es negrita.
Y es una tierra que esta, todo tipo de planta valora, ama, porque la tierra negrita está cargada en minerales, por eso su color. Y aparte, miren, hay esta pequeña quebrada. En todo el camino, mientras he venido, he visto quebrada tras quebrada. Y bueno, voy a dejar de hablar porque allá se ve el cerro, mío. O sea, ni siquiera he empezado a subir el cerro. No hay tiempo para hablar. Sigamos. Ok, bueno, mire, ahí está el campo del que me hablaron. Ah, pues ustedes se van a desligar hacia aquí. Ah, pues la entrada es hacia acá, mire. Ahí está el campo. ¡Uy! Está abierto el portón. Gracias. Vaya, me dijeron ellos que está solo, que se puede abrir. Y ese es el portón. Mira, prácticamente, señores, va a sonar un poco mentira, pero... Bienvenidos al inicio. Bueno, no, mentira. Aún no doy el visto bueno. Vaya, tenemos un problema. No sé si es aquí o es aquí por bajo. No hay nada que te indique, pero... Ahí está el portón. Hacia arriba, hacia un costado. Vamos a seguir aquí. Ni idea. Qué chulada. Qué campo. Y como estamos elevándonos, ya el sol no cala. Pero claramente sí está haciendo efecto en la piel. Con temor a equivocarme, creo que este lugar va a ser lo más difícil que he tenido para llegar a un sitio hasta hoy. En serio, es una locura lo que falta que caminar. Ni siquiera hemos empezado a subir el cerro. Y vamos bien porque estoy viendo bastante pisada de zapato de senderismo. Hay que bajar todo eso y volver a subir. No te creo. ¿Cómo hacemos? Aquí hay una horqueta, miren, pero no está muy transitada. Ese es el detalle cuando no hay guía de nada de esto. Vamos a seguir recto. Estoy viendo la huella de los zapatos de senderismo nuevamente. Aquí, aquí, ahí, aquí sigue el camino. Ahí. Ah, pues nos estábamos yendo mal. Seguramente hay que seguir todo el camino y luego hay que desviarse. No veo otra alternativa. Son como las 4:30 ya. Qué lugar tan bonito, tan sereno. El barro rojo, un barro tan terrible para los autos. Por Dios, esta gente vive en un lugar maravilloso. Qué bonito. Miren cómo las luces traslucen la, valga la redundancia, las mariposas. Miren, hay un montón de mariposas volando. Miren, primera vez que veo mariposas a esa altura. Están altas, están pero bien altas, altas. Qué maravilloso lugar, man. Desearía grabar desde otro ángulo, pero es que no nos va a alcanzar el tiempo. Y no quiero que nos agarre la noche en plena subida. Eso sí, hay un montón de perros. Normal, pues, en el campo se acostumbra uno a tener bastante. Miren, casas de 100% adobe, con la tranquilidad que de vivir estas personas. Aquí no existe el calor, no. Estoy seguro que la única forma que ellos saben del calor aquí es que han escuchado que alguien les contó. Es demasiado fresco. Tengo una sensación de conformidad, fíjense. Una sensación que no es muy común. Muy interesante, como toda esta comunidad está al inicio del cerro. Pasamos otro pasamano. Este tipo de pasamano es pensado para que no se pasen las bestias. Hay uno que es en V, pero este no. Este lleva un contrapaso y aquí las bestias pegan. Hay toda una ciencia para ser ganadero. Así que, señoras, damas y caballeros, niños, empezamos la subida al cerro El Cobán. ¡Qué bonito! Ya los aburrí de decirle, pero como se ve el corte de luz ahí de la montaña que tenemos atrás. Aquí hay otra montaña de allá. ¡Qué hermoso el mundo, en serio! Ya casi van a ser las 5:10. Tenemos como 30 minutos para que aún se vea claro. Vamos a llegar directamente a acampar. Desde que salí de allá, ya conté aproximadamente 1 hora 10 minutos. Por el peso que llevo también. ¡Qué hermoso se mira! Así que si ustedes se animan a hacer este mismo viaje, prepárese porque va a recibir la mayor paliza de su vida. Hemos llegado a la primera parte alta. El detalle es que ya no hay luz. Ah, pues hay que ir buscando hacia allá. Pero sí, ya llegamos a la primera parte alta, miren, ya están a ambos lados. Pensé que no iba a encontrar árboles altos arriba, pero sí hay. Y por cómo se ve el ganado, aquí pasa tranquilo, miren. Es el ganado con una de las mejores vistas del país. Aquí arriba ya todo es plano. Y es así, señores, como se llega hasta la parte más alta. ¡Qué hermoso! Hay bastante ganado aquí arriba. Yo pensé que iban a ser unas 3 o unas 4, pero no, es demasiado ganado. Vean este chivito, miren, qué tierra pequeña. Y allá al fondo, miren, pueden ver ese tremendo paisaje. Se ve bien hermoso. Cómo se ve el contraste, miren, la saturación, incluso de colores, bien bonito. Es esto lo que venimos a ver. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Veo que ellas no están acostumbradas a ver mucha gente, entonces pues es normal, me están siguiendo hace rato. En serio que esto se ve similar al Eramón en una gran parte. Tenía razón toda la crítica que vi sobre este lugar. Y de fondo, pero muy al fondo, se puede ver el volcán Chaparastique. Como esas nubes doradas, miren, envuelven todo el volcán. Supongo que aquello que está allá es Lolotiquillo, eso que está ahí. Muy bien, pues vamos a ir ubicándonos a dónde vamos a dormir esta noche. Podría decirse que es aquí donde vamos a dormir. He visto muchas fotos que se han tomado aquí, junto a la cruz. Pensé que el ganado dormía aquí, pero veo que no duerme aquí. Aquí veo que aquí arman fuego, hasta plantas de tomate.
imagínate ahí, miren, vean. El amanecer va a ser allá, precisamente allá. O sea, necesitamos estar presentes en aquella zona. Y vean esta hermosa cruz altísima. ¿Por qué creen ustedes que en muchos cerros, en muchas montañas del Salvador, hay cruces? Tienen una cosa muy similar entre ellas, y es que la historia siempre es que el cerro estaba creciendo. Pero aparte de ese dato, ¿qué más creen ustedes? Aquí va a ser el amanecer, en toda esa zona de allá. Pero estoy viendo que es aquí donde duerme el ganado. Aunque no es aquí donde amanece, decidí que mejor me voy a quedar de este lado. Y la razón es que aquí al lado duerme el ganado y creo que está mal quedarse ahí, pues ahí se quedan ellos. Y para evitarle estrés a ellos, chamaco que me la vendió, me juró por la mamá de él que era contra el agua. Esto tiene como un año de estar guardado, aunque huele todavía bien. Huele de todo mal. No saben la ilusión que me daba volver a acampar. Solo falta que no haya metido todas las varas. No te creo. Bueno, sí las metí todas, pero hay unas que se zafaron. Aquí ya está viejo. Se reventó, miren. Esto va a costar. Aunque lo pienso bien. Pues sí, encontré un foco. Ok, entonces ya está armada esta. Pero esta tenemos un problema, miren. No sé si vienen todas las piezas. Si no vienen todas las piezas, nos vamos a arropar con la pura carpa. No la vamos a poner. Y es porque no es broma, en serio, yo tenía años sin tocar esto, sin tocar la tienda. Y recuerden, lo importante de una tienda es que el que la tienda sea buen amigo. 45 años, ya es normal que el pulso no me quiera servir. Me imagino que de fondo están viendo, miren, estos hermosos cerros. Allá abajo se ve ese montón de luz que me imagino que, creo que eso es Lolotiquillo, y aquello que está allá es San Francisco Gotera. Al fondo se ve el Chaparrastique y ese color precioso anaranjado que se ve, se le conoce como el momento dorado, pero ya no es un momento dorado, ya eso ya es atardecer. Primero vamos a poner la que está a medias, que es esta. Se pone en la primera base, la segunda base sirve para anclar, pero en este caso no andamos anclas, o creo que sí. Miren que esto se vino mal. Este tipo de mosquito que hay aquí se le conoce como jejen. En otros lugares lo conozco como chejen, y en otros lugares como ejen nada más. Y aunque parezca broma, hoy la sudadera sí queda bien porque está haciendo un fresquito bien rico, y como venía muy caliente del cuerpo, las articulaciones me están como queriendo doler. Y es normal, es muy normal cuando pasas de estar muy caliente en algo y de repente estás en un lugar frío, las articulaciones son las primeras que se rompen. Y miren, así se ve una tienda armada, miren. Solo esperamos que el viento no nos lleve en la madrugada. Y aunque no me crean, me traje este galón de agua hasta aquí arriba. En serio, está bastante alto, pero se pudo. O sea, con suficiente paciencia se llega. Y es que es algo muy común, fíjense. Entre más bonito es algo, comúnmente siempre es difícil de obtener. Entre más bien se vea algo, va a ser más difícil. Siempre es como una ley de vida. Miren, pues, recién la vengo abriendo. Miren. Estuvo dura la llegada, pero valió la pena, fíjense, valió la pena. Creo que esto es un muy buen lugar para hacer senderismo. El frío que hay aquí arribita es bastante bueno. Hay un ambiente fresco, muy agradable. El silencio absoluto que hay es brutal, es muy abrumador. Si no estoy mal, tal vez mañana amanecemos con todo un mar de nubes. Si todo tal vez sale bien. Estoy viendo que se está armando una grumosidad bastante espesa. En serio, qué hermoso es nuestro mundo.